político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, en lo que podría ser, a menos que las circunstancias lo ameriten, la rueda de prensa de fin de año, y consideramos que se está configurando una realidad internacional como consecuencia de la política agresiva del imperialismo norteamericano y europeo, y como parte de la campaña de la derecha venezolana y de los sectores de la oligarquía subordinados a los intereses imperialistas, se viene configurando un cuadro en este fin de año del mes de diciembre de renovada ofensiva del imperialismo contra el pueblo, el gobierno y la política que viene desarrollando el proceso social, económico y político venezolano. Hay hechos que así lo demuestran. Consideramos que esto es un elemento esencial a denunciar el día de hoy, a denunciarlo como una alerta ante nuestro pueblo, como un llamado de atención a los pueblos del mundo, como un señalamiento de la necesidad de fortalecer los mecanismos de la solidaridad y del intercambio a nivel internacional con los movimientos populares, con los partidos revolucionarios, con los partidos comunistas y obreros, porque todo indica que el imperialismo norteamericano, europeo, está cada vez más virando su foco, fortaleciendo sus acciones contrarrevolucionarias en dirección al proceso político, social, cultural, económico, militar venezolano. Este ha sido un año de múltiples contradicciones y confrontaciones. Este ha sido un año 2014, donde el pueblo venezolano ha tenido que confrontar distintos momentos de desestabilización, de agresión sistemática a la economía, de agresiones armadas en las guarimbas, de asesinato de gente de nuestro pueblo como consecuencia de la acción de los sectores neofascistas y de renovada agresión internacional de los instrumentos políticos e institucionales al servicio del imperialismo norteamericano y europeo. Y en esta semana reciente, recién pasada, se han puesto de manifiesto elementos que nos permiten considerar que se está armando toda la tramoya imperialista de la ultraderecha fascista contra Venezuela para arrancar con mucha fuerza en el año 2015. Toda una campaña internacional, como ya hemos dicho, de la ultraderecha, de los sectores oligárquicos, y todo un conjunto de pronunciamientos y decisiones que viene adoptando el Congreso norteamericano, la administración, el gobierno norteamericano, también acompañando esas políticas, siendo parte de ellas más que acompañándola, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el gobierno europeo y muchos gobiernos, en general, casi todos los gobiernos que integran la Unión. Y hemos visto entonces en el Partido Comunista de Venezuela que esto es un elemento esencial a poner sobre el tapete de cara al inicio del 2015. Por ejemplo,
El 18 de diciembre, el presidente Obama firma la famosa ley denominada por ellos de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil venezolana. Una ley aprobada por el Congreso norteamericano, aupada por los sectores de la ultraderecha norteamericana, impuesto el ejecútese por el presidente Barack Obama. Una ley que intenta agredir, o que se diseña más bien, no que intenta, se diseña para agredir al pueblo venezolano y su soberanía. Una ley que dice estar dirigida a defender los derechos humanos y los derechos civiles de sectores que han insurgido con violencia, con el asesinato de ciudadanos venezolanos y venezolanos en la guarimba de febrero, abril del presente año. Y que el gobierno norteamericano, que el Congreso norteamericano, que las instituciones del imperialismo norteamericano y las instituciones del imperialismo europeo están adoptando decisiones para, en violación de la soberanía y en violación de la Constitución y de la legalidad venezolana, presionar para su liberación bajo unas condiciones de impunidad. El Partido Comunista rechaza en todas sus partes y contenido, de manera contundente, esta ley firmada por el presidente Obama. Y de igual manera rechaza la resolución del Parlamento Europeo del mismo día, 18 de diciembre. Se ve cómo está combinado el plan del imperialismo norteamericano europeo, donde el Parlamento Europeo también señala, recoge el planteamiento de la derecha venezolana en el sentido de que hay detenidos y detenidas ciudadanos y ciudadanos venezolanos pacíficos. Para el imperialismo son pacíficos todos estos sectores que han agredido al pueblo, que han asesinado ciudadanos y ciudadanas venezolanas, que han promovido esas acciones de violencia en nuestro país. Como vemos entonces, hay una combinación de los instrumentos parlamentarios y de los instrumentos ejecutivos del imperialismo norteamericano europeo focalizando su acción contra Venezuela. Es importante, es fundamental que nuestro pueblo tenga conciencia de esta amenaza, que los sectores políticos populares y revolucionarios tengamos conciencia de este plan y que actuemos en la dirección correcta. Y no dejaremos de insistir en el Partido Comunista de Venezuela, que uno de los elementos fundamentales de la dirección correcta es la necesidad de desarrollar y fortalecer los instrumentos de unidad popular revolucionaria, de consolidar y desarrollar los espacios de dirección colectiva popular revolucionaria, de fortalecer los procesos de construcción del gran polo patriótico Simón Bolívar como espacio antiimperialista, de amplia unidad patriótica y democrática de las fuerzas sociales y políticas venezolanas, y a la vez continuar esforzándonos desde el Partido Comunista de Venezuela, desde la Juventud Comunista de Venezuela, desde los espacios sociales donde ejercemos niveles de influencia, por la constitución del bloque popular revolucionario como espacio, instancia e instrumento que permita aglutinar a las fuerzas políticas y sociales más avanzadas, más comprometidas con la tarea de la liberación consecuente de nuestra patria y de la acumulación de fuerza popular revolucionaria para avanzar en la construcción
de la senda que nos permita abrirle perspectiva al socialismo en Venezuela. Este año hemos trabajado desde el Partido Comunista en esa dirección. No solamente aportando en el esfuerzo organizativo y político, orgánico, de esta fuerza, sino también entregando propuestas en la dirección de construir políticas que sirvan para profundizar este proceso. Porque la visión del Partido Comunista de Venezuela es que el proceso político y social venezolano se defiende profundizándolo. Se defiende golpeando a los sectores inconsecuentes, tanto fuera del proceso, tanto quienes adversan al proceso, como dentro del propio proceso, quienes dentro del propio proceso se asumen como patriotas y revolucionarios, pero tienen conductas burocráticas, conductas corruptas, conductas reñidas con los lineamientos centrales del proceso de cambio. El Partido Comunista ha presentado durante este año una propuesta sobre la necesidad de desarrollar una nueva política, una nueva y revolucionaria política económica. Y hemos presentado propuestas específicas. Hemos presentado propuestas sobre la necesidad de un cambio en la política laboral del gobierno. Porque estamos convencidos y convencidas en el Partido Comunista que será en la medida que avancemos en los procesos de mayor participación obrero popular que estaremos blindando este proceso de cambio. Que será en la medida que ese proceso de participación y protagonismo popular y corresponsabilidad se consolide en espacios concretos de dirección política, de seguimiento, control y evaluación de los lineamientos que se adopten en conjunto desde la institucionalidad y con la participación popular revolucionaria, que podremos de verdad ir corrigiendo los rumbos que deban corregirse, entre los cuales está la necesidad de un desarrollo productivo soberano en la ciudad, en el campo agrícola, pecuario, industrial, entre los cuales está una transformación profunda del sistema tributario venezolano que permita eliminar el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto regresivo, y elevar el impuesto a los sectores del gran capital. Una política económica que permita revertir la dependencia venezolana del ingreso petrolero y de las importaciones y pueda garantizar el desarrollo soberano, sustentable de la economía venezolana. Hemos venido trabajando en distintas propuestas que incluso hicimos llegar al presidente de la República hace aproximadamente mes y medio, dos meses, en un documento síntesis de una propuesta mucho más amplia. Hemos venido planteando la necesidad de depurar el Ministerio de Poder Popular, antes denominado del Trabajo, hoy señalado como Ministerio de Poder Popular para el proceso social del trabajo. Es necesario eliminar los mecanismos que permiten la corrupción y las conductas patronales en un ministerio que debe estar al servicio de la defensa del pueblo trabajador, de la clase obrera venezolana. Algo hemos avanzado al establecerse el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y lograr la instalación de unas mesas técnicas en acuerdo con el ciudadano ministro del Trabajo. Una de cuyas mesas técnicas ha sido levantada, según nuestra opinión, por decisión del ciudadano viceministro Elio Colmenares.
cuya destitución, insistimos, en esta rueda de prensa que puede ser la final del año 2014, cuya destitución, insistimos, en demandar del gobierno nacional. Solamente ha seguido funcionando la mesa que tiene que ver con el tema de la salud ocupacional. Nosotros aspiramos que en este contexto de ofensiva del imperialismo norteamericano, europeo, que en esta situación compleja de la economía venezolana como consecuencia, por un lado, de la debilidad productiva nacional y por otro lado, de la política imperialista de tumbar los precios del petróleo para golpear a países que no están subordinados a los intereses del imperialismo norteamericano europeo, que ese cuadro, en ese cuadro complejo de la economía, que se visualiza para el año 2015, el conjunto de las fuerzas políticas y sociales del proceso, tengamos la madurez para transitar caminos de unidad, caminos de fortalecimiento de las experiencias de construcción de poder popular, caminos de consolidación del Frente Amplio Nacional Patriótico, antiimperialista, que vendría a ser el gran pueblo patriótico, Simón Bolívar. Compromiso de construir el bloque popular revolucionario como espacio que sirva para integrar a las fuerzas comprometidas de manera consecuente con la liberación nacional y con la perspectiva socialista de este proceso.